mentira. Dijo hoy el nuncio apostólico Andrés Carrascosa Coso, pues, a despejar las dudas que haya sobre esta Jornada Mundial de la Juventud, donde se ha dicho de todo en los últimos días. Uno, que la decisión fue una decisión colegiada de toda la Iglesia Centroamericana, que obviamente fueron los que sugirieron que fuese Panamá. Vamos a ver, en primer lugar, muchas gracias, Fernando, por darme la oportunidad de estar con usted y con todos los televidentes. Sí, es bueno aclarar las cosas. Vamos a ver, una Jornada de la Juventud tiene siempre un anfitrión, que es quien lo pide. En este caso, la Arquidiócesis de Panamá. No es nunca una conferencia episcopal, es siempre una diócesis. Una diócesis. Normalmente una arquidiócesis porque es una capital, claro, o un sitio importante. Entonces, quien lo pide es el arzobispo de Panamá. No lo puede pedir, o sea, no tendría ningún camino esa petición si no tiene todo el respaldo de la conferencia episcopal panameña. Claro. Pero en este caso, nuestra candidatura, y esto era uno de los puntos más fuertes, y yo he conversado con el Papa, el Papa le entusiasmaba, ver que esta candidatura tenía una carta de todos los presidentes de conferencias episcopales de América Central diciendo, Santo Padre, considérela nuestra. Nosotros estábamos compitiendo contra Cuba, era lo que se decía. Pues, mire, yo siento mucho, se dice todo y el papel soporta todo y las ondas soportan todo. No, nuestra lucha no era con Cuba. No. Entonces, toda América Central lo pide. ¿Por qué? Entre otras cosas porque Monseñor Ulloa es el presidente de los obispos de América Central en estos últimos 4 años. El SEDAC, Secretariado Episcopal de América Central, que es más antiguo que el CELAM incluso. Entonces él lo puso sobre la mesa y los obispos lo acogieron perfectamente, dijeron no, esto lo endosamos, esto queremos que sea. Entonces para el Papa, conversando con él, el Papa lo ve como una oportunidad para América Central que se celebra en Panamá, porque nosotros somos los que tenemos mejores infraestructuras y posibilidades de organización de estos 6 países. Y entonces, él mira no solo al joven muchacho del interior de Panamá, que no tendría ninguna oportunidad de ir a ninguna parte nunca, y va a poder venir. Sí. Pero también los jóvenes ahí del interior de Honduras o de El Salvador o de Nicaragua, Guatemala o Costa Rica, que van a poder venir, claro, a costos muy relativos. Con unos buses se llega sin grandes dificultades, ¿no? Entonces, se está mirando a ese joven en una región que tiene unos problemas de delincuencia y unos problemas juveniles muy grandes, bestiales. Vamos a tratar de dar una razón para esperar y dar una... Porque lo interesante de este evento es que esto no es una cosa de católicos para católicos y para estar solo en misa. O sea, nosotros vemos la misa, es lo que nos queda como imagen, pero esto es todo un proceso. O sea, van a ser 2 años y medio de ir haciendo tantas cosas. Es una semana completa. En realidad son 2. Una en la que está el Papa. Esto tiene ya un programa que lo inventó Juan Pablo II y eso no se cambia. Desde el primera... El martes es la misa de acogida y la hace el arzobispo local. El miércoles llega el Papa y se encuentra con las autoridades. Normalmente va a visitar al jefe del Estado porque en el jefe del Estado se saluda al pueblo que te recibe. Después, el jueves, tiene el encuentro que se llama de bienvenida, que el Papa da la bienvenida a los jóvenes o los jóvenes dan la bienvenida al Papa. Claro. Y es un momento de encuentro muy bonito. El viernes es el Vía Crucis, el sábado es la vigilia por la noche, el Papa se queda en esa vigilia. Terminando la vigilia, el Papa se retira a descansar, los jóvenes duermen siempre allí, en el mismo lugar, tiran los sacos, y en la mañana amanecen y se tiene la misa de despedida. Todos esos jóvenes que vimos el otro día han dormido allí, porque esa es la manera como funciona. Es decir, se necesita un descampado inmenso. Enorme, sí. Enorme. Vamos a ver, hablemos de los números. Vale. Yo estos días, a cada reporter que oía, me aumentaba 1 millón. Oía uno que iba a venir 1 millón, al rato otro van a venir 2 millones, al rato otro van a venir 3 millones, y yo el domingo por la tarde oía uno decir que venían 4 millones. Esto crea pánico. Claro. Y es normal, pero esto es pura desinformación. Entonces,
Cuando se habla de los participantes en una Jornada Mundial de la Juventud, Río de Janeiro, en la misa final éramos 3.300.000 personas. En Manila fueron casi 5 millones. Vamos a ver, ¿cuántos han sido los verdaderamente participantes, nosotros consideramos los inscritos? Porque toda persona que viene de otro país viene con una inscripción hecha, que ha tenido que pagar una cuota, eso comienza a hacerse un año antes, se hace por la web. Y entonces esas son las personas a las que la organización les tiene que buscar acomodo. Y eso tiene una fecha donde se cierran las inscripciones. O sea que sabemos cuántos son. Un dato, en todas las Jornadas Mundiales de la Juventud, esa cifra de inscritos nunca ha superado los 450.000. Nunca. O sea, ya estamos casi la décima parte de los 4 millones. Entonces, después, ¿qué pasa? Que una ciudad como Río de Janeiro, que tiene 15 millones de habitantes, y la periferia hasta 25 si quieres, y a 350 kilómetros tiene Sao Paulo, que son 30, 40 millones, ¿qué les cuesta poner 3 millones en una misa? Nada. Entonces, no confundamos inscritos, que son los que tú tienes que acomodar, con participantes a la última misa. Aquí no sé cuántos habrá, pero yo estoy seguro que no superaremos esa cifra de ninguna manera. ¿Por qué? Porque le vamos a dar mucha más posibilidad a Centroamérica y a América del Sur, que están de vacaciones. Y ahora hablaremos también de eso, porque eso nos impone una fecha, claro, una época. Pero eso bloquea a Europa, porque Europa no son vacaciones. Sí, sí. Si hacemos enero, febrero, como se está diciendo. Todas se están haciendo cuando en Europa son vacaciones y eso penaliza a toda América, porque no son vacaciones. Nuestros muchachos se han tenido que ir sin tener vacaciones. Y se han ido algunos. No, pero por ejemplo yo vi el calendario y Sydney y Río se hicieron en el invierno de ese local y en el verano europeo. Claro, es que siempre es en el verano europeo para que puedan ir. Siempre las vacaciones julio y agosto. Julio, siempre. Agosto, sí. Salvo Manila. Manila ha sido la única que dijo, julio y agosto llueve, no puedo. Sí, nosotros en enero. Y lo hicieron en enero. ¿Bien? Entonces, como para Manila, pues esto les va a crear más problemas a los europeos. Van a venir menos europeos, pero van a venir más de América del Sur y de América Central. Es decir, ¿se va a mantener la fecha de enero o febrero? No sé, sí, que es enero. Se va a usar el verano panameño. ¿De dónde viene eso? Porque eso es bueno que se sepa. Eso viene de una carta de todos los obispos de la región que le dicen al Papa. Santo Padre, si es aquí, tiene que ser cuando aquí lo podemos hacer. Claro. No cuando aquí no podemos hacerlo. Y aquí podemos hacerlo, una, cuando es seca y cuando son vacaciones en las escuelas. Pues si tenemos que usar escuelas para dormir. Porque esto se hace, o sea, los muchachos. Pero, enero, febrero de 2019 tiene el añadido periodo electoral que inicia el 6 de febrero y obviamente los carnavales que tienen como lunes de carnaval el 4 de marzo, es decir, todos los estamos hacia finales de. Sí. Pero se buscará una fecha. La fecha no está decidida. Eso hay que. Monseñor Ulloa tendrá que ir a Roma, ver las cosas, se empezará a trabajar sobre eso. Y la fecha, yo calculo que los detalles se anunciarán no antes de octubre, noviembre. Porque mientras tanto hay un trabajo que hacer. Pero todo esto viene de una petición explícita de los obispos de América Central, firmando todos, diciendo esto hay que hacerlo cuando nosotros podemos y no cuando no podemos. ¿Era una decisión ya tomada desde mayo pasado? No, o sea, a mí no me consta. Yo no creo tener buena información. Ahí ha habido, hubo una cuestión que yo siempre consideré que era una cáscara de banano que nos echaron para hacernos resbalar. Porque hubiera quedado muy mal que nosotros hubiéramos reaccionado sobre eso. Son de esas cosas que existen en el mundo de la información y a veces las candidaturas y tal. Yo lo interpretaba así. ¿Toda la organización va a caer en manos de la diócesis? ¿O la mayor parte sobre la diócesis? Aquí hay varios niveles. En la organización, el que va a dar las decisiones de los contenidos y tal va a ser el Papa. El Papa tiene más influencia de lo que se piensa. Y lo hace a través del Pontificio Consejo para los Laicos, que ahora cambia nombre y se convierte en Congregación para los Laicos y Familia. Algo así. Eso es quien tiene la responsabilidad por parte de los contenidos del Vaticano. Aquí habrá una comisión de la Iglesia. Pero obviamente en todos estos eventos
todos estos eventos no se pueden realizar si el Estado, por su parte, no dice sí, yo seguridad. Apoyo. Claro. Entonces tiene que hacer otra serie, otra digamos, otra comisión. Uh-huh. Y esas comisiones tienen que tener una interfaz muy fácil, o sea, tienen que tener mucha comunicación, ¿no? Claro. Entonces, eso yo he participado, porque yo estaba en Canadá cuando se hizo Toronto 2002 y yo, como segundo de la nunciatura, tuve que participar en reuniones y ver. Entonces, todo eso va a ese tripartito entre, digamos, el Vaticano, la iglesia local y el Estado. Y en aquel momento allí era la provincia de Toronto, que era la parte estatal sí. y la parte provincial, porque hay cosas que ellos tienen como ya delegadas competencias a las provincias y no al Estado central. Es una cosa compleja, ciertamente. Sí. Yo creo que estamos ante el reto más grande que ha tenido este país desde que se fundó. Sí, el de servir de punto de interconexión. Yo no le quito, pero lo que no puedo aceptar es que me hablen de 4 millones, porque eso solo crea alarma y es desinformación. O, por ejemplo, salen noticias que esto se va a hacer en Coclé. Mire usted, Coclé no es arquidiócesis de Panamá. Esto se va a hacer en la arquidiócesis de Panamá. Ahora, es la ciudad capital. La que lo ha pedido. La arquidiócesis lo ha pedido. Entonces, la última semana es la semana que estaremos aquí con el Papa y tal. Pero, ¿por qué digo 2 semanas? Porque existe una cosa que es muy desconocida, que se llama los días en las diócesis, que es la semana anterior. Uh-huh. Que las delegaciones van llegando como van queriendo. O sea, algunos nos llegarán a lo mejor desde el domingo de antes. Sí, al buen tuntún van a estar 2 semanas. Claro, unos llegan un día, otros. Y ya se han inscrito y se les ha designado una diócesis. Y aquí irán a todo el país. ¿Dónde? Pues a parroquias. Y dentro de esas parroquias, por lo mejor, yo qué sé, a capillas de esas parroquias. Hay parroquias en el interior que tienen 100 comunidades. Sí. Pero a lo mejor 5 o 6 de esas comunidades pueden acoger grupos de muchachos que vivan con ellos 3, 4, 5 días, los que quieran, para conocerse, y eso es enriquecedor al máximo. O sea, no pensemos solo lo que vamos a dar, pensemos también lo que eso te enriquece como contacto humano. ¿Hay algún tema ya especificado? No, el lema lo dará el Papa, eso decidirá, lo da el Papa, y eso no creo, de nuevo, que se anuncie antes de octubre, noviembre. ¿Será un Tengan hito en cuenta, ecuménico donde el resto de las iglesias panameñas? Sí, lleguemos a eso, pero quiero decir que todo esto tiene un recorrido, que no estamos inventando el agua caliente, sí, hay una experiencia. Entonces, hay unos tiempos que se hace siempre así. Entonces, en tal momento es cuando vamos preparándonos para llegar a tal momento, tomar tal decisión y anunciar tal cosa, tal momento se toma tal decisión y se hace vale. pública, etc. Sí, esto que me dices es muy importante, porque yo creo que es importante también subrayar una cosa. Es un evento que organiza la Iglesia Católica, pero está abierto a todo el mundo. O sea, esto no es un evento, como algunos han querido decir, de católicos para católicos. Okay. Aquí no se excluye a nadie, no se obliga a nadie. Pero yo me parece que hay que hablar con hechos también que uno ha vivido, te cuento. Yo estaba en Toronto, en Ottawa, la nunciatura en Ottawa para la preparación de Toronto. Y un año antes se presenta el presidente, no recuerdo cómo lo llama, de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, los mormones. Y viene y dice, lo que ustedes están organizando es bueno. Y eso le hace bien a nuestros jóvenes. Nosotros no solo queremos participar, queremos apoyarles. Entonces, todas las flores que se vayan a poner en todos los actos donde vaya a estar el Papa, las ofrecemos nosotros. Y pusieron un avión de flores, valorado en casi $1 millón, venido de Estados Unidos. Un ejemplo. Punto. Yo estuve en Brasil 2013, y en Brasil 2013 a mí un pastor evangélico me dijo, el Papa no es solo de ustedes, ¿eh? A nosotros también nos interesa lo que dice. Y muchas iglesias cerraron el domingo para que la gente se fuera, muchas iglesias evangélicas. Uh-huh. La mamá de una amiga mía, un matrimonio muy amigo mío, pues la mamá de ella es evangélica y yo estuve cenando con ellos el domingo. Y me dicen que en su iglesia el pastor había dicho, el domingo no hay culto porque nos vamos todos a escuchar al Papa. Porque los mensajes que está dando, yo invitaría a entrar en vatican.va y leer lo que ha dicho el Papa a los jóvenes en Cracovia. El domingo, por ejemplo. Uh-huh. Obviamente, toma la base del Evangelio. Leyó claro. el Evangelio de Zaqueo y cogió la historia de Zaqueo para decirles algunas cosas. Pero lo que le dijo a los jóvenes fue tremendo, eso vale para católicos, para judíos, para evangélicos, para musulmanes. Sí, un momento en el cual les habló de cosas, sobre cómo
ese individualismo y orientarse ese hedonismo, en la vida. Yo escuchaba a un muchacho coreano en una televisión internacional, lo entrevistaron y dijo, yo no soy cristiano, pero lo que ese hombre dice a mí me ayuda a colocarme ante la vida. Bueno. Eso yo creo que va por ahí. Entonces son mensajes muy universales, en el sentido que no se, digamos, no se excluye a nadie, no se obliga a nadie. La organización es católica. O sea, claro. La organización no estamos ahí aguando ecuménicamente y tal. No, la organización es el Papa y es la Iglesia Católica quien, digamos, lo hace. Después, esto tiene unos gastos. Pues ahora la cuestión es, ¿cuánto nos va a costar? Vamos a ver. Un estudio de Pricewaterhouse, sí, una de las Cooper, mejores oficinas, dice que cada dólar, yo lo leí cuando Madrid, que cada dólar invertido te revierte al país casi 100. ¿Cuánto nos va a costar? ¿Queremos invertir algo que te dé un 100 por 1? ¿O no? Sí. Entonces, tres patas tiene esta financiación. Una, las cuotas de los muchachos. Repito, cada muchacho nuestro en Cracovia ha pagado $100. Eso es una plata para la organización poder funcionar. Otra, se apela a los empresarios, porque los empresarios, sí, van a ser los que más beneficio van a sacar. Pasa el sombrero. Pa. Un día, estando en Madrid, uh-huh, salió la noticia de que en ese día, creo que era el jueves de esa semana, se habían vendido 500.000 tarjetas de recarga telefónica. No me imagino. En un día. ¿Cuánto ITBMS le entra al Estado y cuánto entra a la economía? Porque es verdad que los muchachos van de una manera muy sencilla y viven en casas que se les acoge y tal. Pero también es verdad que tienen que comer, que los que los agricultores van a tener que producir para esa comida. Yo qué sé, hay una cadena. Pero también es verdad que en Cracovia había 5.700 periodistas. Sí. Esos van a hoteles, van a restaurantes, o sea, todo eso. Eso mueve la economía. Mire, ayer yo leía un artículo del ABC de España. De España. Decía que en la organización de Sydney 2008, uh-huh, encargaron a una de estas auditoras grandes. La auditoría que había pedido el gobierno australiano, que no es ningún católico. Sí, el gobierno encima no es siquiera la mayoría. Decía que la plata que pusieron el gobierno nacional, uh-huh, el gobierno del estado de Nueva Gales del Sur, sí, donde pertenece Sydney, y el gobierno local de Sydney, la ciudad de Sydney, consideraron que había sido amortizada en las primeras 24 horas de estancia del Papa por la exposición mediática y la publicidad que tuvieron a nivel mundial. Okay. ¿Cuánto cuesta un minuto aire en la CNN? Y tienes 5 días, todas las televisiones, aparte que estás 2 años y medio en un proceso positivo, en una luz positiva ante el mundo, sobre todo después de lo que venimos. Debemos entonces resumir. Uno, será en el verano de 2019, panameño. Sí. Dos, será en Panamá. Sí, cierto. No, es decir, dentro de la ciudad de Panamá. La última semana, sí. La última semana será de... Habrá los días en las diócesis, en todas las diócesis la semana anterior. Y que es una factura final que va a 3 partes. Sí. Porque ahí, digamos, esto es un evento país. Sí. Nos jugamos el prestigio, una imagen ante el mundo. Y yo creo que en este aspecto es una tarea de todos. Mire, el otro día... Yo leía un tuit de un sacerdote español, experto en comunicación, que estaba allí, y puso 4 fotos de Cracovia. Decía, ¿qué tienen en común estas 4 fotos? Y comentaba, no hay un solo papel tirado por el suelo. Eso habla de un pueblo. O, por ejemplo, Polonia tiene un proverbio que dice, huésped en casa, Dios en casa. Entonces, se han salido de sus cuartos para hacer dormir en ellos algún peregrino. O sea, eso nos está indicando un camino. Y aquí hay muchísima gente que está escribiendo, diciendo, yo ofrezco un cuarto, yo ofrezco 3 camas, yo ofrezco... Y yo creo que eso se va a hacer, pero se va a hacer ordenadamente, en su debido momento, a través de las parroquias. Porque hay ya toda una infraestructura, como se hace para las alcancías de la campaña. Todo eso hay ya una logística que está ya oleada. O sea, que eso tiene ya una... Entonces, por ahí... Porque los jóvenes, no se trata de llevarte un joven... Tendrá que ir un bus, llevar a esa parroquia
50 muchachos y desde allí cada uno lo distribuye a sus casas, cosas así, habrá que ver, ¿no? Pero, y luego otra oportunidad muy, muy grande es la cuestión de voluntariado. El último encuentro del Papa en Cracovia antes de volverse a Roma fue con los voluntarios. Eran 20.000, perdón, 20.000. Wow. Había algunos panameños y uno de los dos que hablaron es un chico panameño, Cristian. Entonces, bueno, pues habrá oportunidad que mucho panameño, gente que sabe inglés, trabajará en esta organización, que queda un expertise. Que ayuden porque hay mucho donde colaborar y entonces yo creo que esto nos va a hacer bien. Yo creo que más que lo que vamos a dar, y vamos a tener que dar mucho, el enriquecimiento que vamos a recibir, que va a ser enorme, porque cuando usted vea esta ciudad invadida por cientos de miles de muchachos con esa alegría, a mí en Toronto me impresionó. Toronto es una de las ciudades más frías que uno se puede imaginar. Así es. Downtown Toronto, el centro financiero, es frío como el solo. Era una belleza ver eso invadido. Y el jefe de la policía de Canadá me comentaba cuando ya terminó todo, es la primera vez en mi carrera que un evento tan largo, con tanta gente, no ha habido un solo hecho policial. Bueno, eso dice mucho también de los policías. Son muchachos que no beben, muchachos que no son borrachos, muchachos que están en otra cosa, hay una positividad grande. Como siempre, un placer tenerle por acá. Gracias. Mucho apostólico, Andrés Carrascosa Coso. Gracias.